Buenas, dragoncitos y dragoncitas, Timberino, aquí Yoshi Renados Dragones, os traigo otro vídeo más. Y hoy lo que vamos a hablar en este vídeo es sobre el mod de Garuga, el Add Additions para el Arsua Ascendant. Y preparaos porque se viene información de este mod, cómo será en Ascendant, ¿vale? Todo lo que va a venir el primer día con el mod, ¿vale? Así que vamos con el vídeo de hoy y vamos allá, gente. Vamos allá. Y bien, gente, todo el mensaje que voy a leer en este vídeo, ayer lo publicó Garuga en su Discord. La verdad que su Discord, pues allí está toda la información sobre el mod que está haciendo. Y bueno, dejó un buen tocho de escrito, ¿no? Todo lo que está haciendo, todo lo que se va a ver el primer día en Ascendant, pero no nos pone imágenes tampoco del Ascendant, ¿no? Porque no puede decir nada, más que nada, ¿vale? No puede decir nada del juego, además que ya lo está jugando. Él ya está jugando al Ascendant, ¿vale? Porque está testeando allí las criaturas y demás. Así que bueno, allí estará jugando, ¿no? Ya que Dolly pasó ayer esta imagen que estáis viendo en pantalla, que ya tiene 17 horas jugadas Dolly en el Ascendant, ¿vale? Está en Steam ya, lo que viene siendo el Ascendant, ¿vale? Está en Steam, pero está en oculto, ¿vale? Veremos a ver si esta semana que viene lo publican o no. Así que si sale algo, pues lo tendréis aquí en el canal y veremos a ver si ponen algo más, aparte de la fecha de próximamente. Si dice requisitos y demás, ¿vale? Así que veremos a ver. Bien, vamos con el mensaje de Garuga, que es muy largo, y vamos allá. Bien. Con Asa acercándose, creo que les avisaría a todos sobre lo que he estado haciendo y qué esperar con el lanzamiento de Asa, así como los planes posteriores al lanzamiento. Lo que he estado haciendo durante los últimos meses es esencialmente trasladar y preparar mi contenido en Asa, asegurándome de que sea funcional y funcione casi igual, si no mejor, que en Evolved. Actualmente, la mayoría de las criaturas han sido portadas correctamente. Las criaturas restantes que necesito preparar antes del lanzamiento son el Brachiosaurio, el Acrocontosaurus, el Crío y Archelon. Desafortunadamente, TLC Acro no estará listo para su lanzamiento. Sí, vamos a tener un TLC del Acrocontosaurus, ¿vale? Y todas las criaturas, ¿vale? Pero el Acrocontosaurus no será lanzado el primer día. Sé que esto es decepcionante, también estoy bastante desanimado y me hubiera encantado que fuera una pequeña sorpresa de lanzamiento. Pero hay mucho que hacer al respecto, por lo que el TLC Acro probablemente no estará listo hasta dentro de un mes, en el mejor de los casos. Vale, pues hasta noviembre o diciembre no tendremos este TLC en el Acrocontosaurus, ¿no? Ya se sabe que los mods se van actualizando. Tengo en cuenta que un nuevo modelo, una nueva plataforma y animaciones y un nuevo plano llevan algo de tiempo. Sí, la verdad es que tela. Es esencialmente un nuevo dinosaurio que se está creando. Además de Acro, es posible que algunos cambios planificados en las criaturas actuales tampoco se lancen. Crío, por ejemplo, planeo revisar el método de domesticación. Vale, va a cambiar lo que viene siendo el tamaño del crío, el Criolophosaurus, ¿vale? Probablemente esto no esté listo para el lanzamiento, pero depende de cuánto tiempo me lleve portar los demás. Todas las criaturas están recibiendo algunas comodidades agradables con su transferencia a Asa, y eso es parte de por qué configurarlas está tomando un tiempo. Algunos de estos cambios interesantes o mejoras en la calidad de vida incluyen los siguientes: el Deinosuchus ataca más rápido y su giro en el lugar ahora está habilitado en todo momento. En lugar de tener que mantener presionada la barra espaciadora para girar, también puede girar correctamente su cabeceo en el agua, pero se nivelea en la superficie del agua. Los Deinotherium atacan más rápido y es más difícil alejarse de ellos.
la velocidad de movimiento no niveable ha hecho que el juego vuelva a ser bastante aterrador en muchos escenarios. Y la verdad que sí, esto de la velocidad habrá que pensar más, ¿vale? Tendrá que pensar más si en atacar a una criatura o pasar por donde está esa criatura, ya que no podrás correr más que la criatura en ninguno de los casos. La verdad que esto de la nivelación de niveles, cuidado, ¿eh? Brachiosaurio tiene una reducción de peso mucho mayor en ciertos productos cosechables y con suerte todavía tratando de configurarlo. Cosechará madera y paja con el daño de sus escalones. Caminar, cosecha recursos, sí. Vale, el brachiosaurio lo que está haciendo es que lo que farmé le pese menos, ¿vale? Tipo en kilo que le pesa menos metal, puede ser el brachiosaurio. La madera, paja y lo que farmea, ¿vale? Y caminando podrás ir farmeando, ¿vale? Vas caminando y farmeas. Madre mía, es una máquina farmeadora. Es como un tacto. Luego, el acecho del Ceratosaurus utiliza la búsqueda de caminos. Tomará rutas adecuadas para llegar a su destino en lugar de tomar una línea recta. Es algo aterrador. ¿Vale? Pues aquí está diciendo que el Ceratosaurus tendrá un detector de huellas, ¿vale? Creo que es eso, ¿vale? Que madre mía, ahora podrás ver por dónde ha caminado un dinosaurio o personaje por esa zona. La verdad que va a ser increíble. Es como un rastreador de huellas, madre mía, un rastreador y bueno, puede ser increíble. Luego, algunas cosas bastante emocionantes, algunas más están en proceso. Pero no mencionaré todo todavía. En cuanto a la línea de tiempo, mi objetivo es primero lograr que las criaturas se trasladen correctamente. Después de eso, me centraré en el Acro TLC. Y después de Acro TLC, haré algunas renovaciones en Brachiosaurio, ya que creo que podría beneficiarse de algunos ajustes. También voy a trabajar en Savage Acro TLC, ya que necesitará seguir a los acros normales. Pero no me apresuraré en eso. El Acro Savage es el boss, ¿vale? Siguiendo a Brachio, todo depende de Velociraptor y de Inocheirus. Después de eso, todavía no lo sé. Entonces, para retirar a continuación, se muestra lo que puede esperar de mi mod hasta día 1, ¿vale? Aquí va a decir todo. Todas las criaturas excepto el Concavenator serán transferidas a Asa. El Concavenator seguramente no estará porque hasta que no salga Scorched Heart no creo que salga, ¿vale? No sé si lo trasladará al final, pero ahí está. Cada criatura tendrá su propio mod individual. Ya no habrá más nada. Esto me facilita reducir los errores y resolver problemas criatura por criatura. ¿Vale? Pues ahora tendrás que descargar del paleo. Criatura por criatura, podrás elegir una criatura que esté, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta sí. ¿Vale? Así que ahora se estarán por separadas. Así a Garuga también se le hace muy fácil, si se buguea una criatura, no actualizar todo el mod, solamente la criatura y ya está. Acro estará dentro, pero no será el TLC Acro. Las variantes del mapa de criaturas no serán disponibles, no hay variantes R o X. Criaturas variantes de piel estarán disponibles, como el Abyssal Chip y Woolly Brachiosaurio, ¿vale? Pues esto estará todo el lanzamiento del mod de Garuga, ¿vale? Del Add Additions. Y luego, si alguien tiene alguna pregunta, puedo hacer todo lo posible para responderla. Pero tengan en cuenta que estoy bajo acuerdo de confidencialidad. Y hay muchas que probablemente no pueda responder. Espero que estéis todos bien, ¿vale? Pues bien, la verdad que el mod de Garuga pinta muy bien el primer día. Dice que trae todas las criaturas, excepto el Concavenator, ¿vale? Algunas no tendrán mejoras, lo ven siendo visualmente. Y eso se irá implementando poco a poco, ¿vale? Porque Garuga tampoco es que haya tenido el mismo tiempo que Wildcard en hacer el juego y demás, ¿vale? Porque se lo dieron el mes pasado, lo que viene siendo
el Dead Keep, o sí, en septiembre se abrieron seguramente. Y claro, con un mes y algo no tiene tiempo para hacer todas las mejoras y demás. Así que poco a poquito se irán mejorando estas criaturas, la verdad. Va a molar bastante, porque con el tiempo tendremos cada vez mejores criaturas, mejores gráficos, mejores todo en estas criaturas. La verdad que mola bastante. Así que se verá guay, se verá guay. Veremos a ver qué tal, ¿no? Ya sabemos que Ascendant sale este mes, ¿vale? Porque aquí dice Garuga que ya falta poquito para que salga, más que nada, ¿vale? Y nada, gente, os dejo para que este vídeo, dejad los comentarios que pensáis, si os gusta el mod, si no. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejad me gusta, favoritos, suscribiros para más gente y nos veremos en el próximo vídeo. Gente, hasta la próxima. Chao, chao. Dracarys.